Amigos, bienvenidos a TV or Not TV, un reciclo de televisión, una especie de collage televisivo que pretende transformar esos momentos previsibles, remanidos, vulgares, absurdos de la tele, convirtiéndolos en momentos simplemente absurdos. Y hoy me acompaña en la co-conducción Carlos Montero. Carlos, bienvenido. Te quiero aclarar de entrada que este es un programa donde hablamos a calzón quitado. Te vamos a exigir máxima sinceridad. No voy a mentir, y eso que aquí en Estados Unidos hay una gran polémica porque un presentador de televisión muy famoso, Brian Williams, mintió. Bueno, un presentador de televisión que mienta no debería ser algo llamativo porque es bastante habitual. ¿Cómo se define Carlos Montero a sí mismo? Un periodista que hace mucho tiempo vive aquí en Estados Unidos. Creo que soy muy trabajador, que respeto mucho lo que hago, respeto muchísimo a la gente que nos está mirando, muy intenso. Muchas veces siempre trato de hacer lo mejor posible, y eso te lleva a hacerlo de una manera intensa, que muchas veces te ocasiona una fricción con uno, con otro, pero en el fondo creo que soy un muy buen tipo. Claro. Entonces no tengo, como se dice en Argentina, mala leche. Entonces, pero la intensidad tal vez te lleva a actuar un poquito de una forma no correcta, pero te digo, en el buen sentido de la palabra, y un tipo muy trabajador y muy orgulloso y feliz de mi familia, y agradecido de todo lo que tengo. Muy agradecido también, Carlos Montero. Bueno, y te faltó decir humilde y con un enorme poder de síntesis. Por favor, Carlos, te tiré una pregunta, me metiste 45 segundos de speech. Yo pago por hora acá, esto es un taxi. Donde me bajaron la bandera, empieza a correr, la tengo que poner toda junta. Por favor, más breve, se me consume todo el programa. Que es muy corto y tenemos muchísimo material. Ya mismo tenemos un discurso en vivo de Vladimir Putin y allí vamos con nuestras cámaras. Ahí vemos la maestría con la que Vladimir Putin prepara unos tragos, con vodka ruso, por supuesto, los bate, le agrega su ingrediente secreto, le pone un refuerzo de vodka y lo degusta. Impresionante. Luego, envalentonado por el trago, advirtió sobre el poderío nuclear de Rusia como para que todo se quede en el molde. Atenti porque se me salta la térmica y caput el mundo occidental capitalista. Luego dedicó unos emotivos pasajes a un referente y emblema de los connacionales, Salute ruso. Y finalmente, apartándose de cualquier posicionamiento ideológico, degustó una típica comida americana, el Big Mac, diciendo que algo bueno tenían que tener. No me suspendan el Auto Mac porque habrá metralla para todos. Ratatatatata. Bien, antes que nada te quiero agradecer que nos hayan prestado este lugar para poder grabar el programa, porque mi escenografía aún no está terminada y la verdad es que esto me ha salvado. Una pregunta que tiene que ver con tu desarrollo profesional. ¿Te sirvió venir a trabajar a los Estados Unidos? Llegar aquí a CNN, punto uno, me dio, en un negocio muy inestable, me dio muchísima estabilidad. Entonces me siento muy respaldado en la parte noticiosa. No estamos los mejores en este negocio, estamos los que más perseveramos. Entonces tengo posibilidades. Si no están los mejores, tengo posibilidades, tengo chances, Carlos. Brian Coluso, el apuntador de los famosos. ¿Cómo empecé en esto? Es una tradición familiar, viene de años. Los Coluso somos una dinastía de apuntadores televisivos. Ya mi chosno abuelo era apuntador de Chaplin, mira lo que te digo. Thank you.
de 100.000 famosos de todo el mundo se bajaron la aplicación del año, Argent Smash, donde los famosos doblan las mejores frases argentinas. ¡Mirá! ¡No! Mirá por favor la refe, fíjate. Por lo menos así lo veo yo. Ahorita, en la semana, Puerto Madero. Champagne, punchy, glam. All the night. Argent Smash es la única red social que permite a las celebrities del mundo ser argentinos durante unos minutos. ¡Pero que viva el fútbol, Pricoletti, que viva! ¡Pará, vos, pará! ¿Qué te importa si está el corte Telefe? ¡Pará! Vos también, Pablo. Vos también la tenés adentro. Nadie se quiere perder tener su Argent Smash. ¡Le echó a los inconscientes! ¡Salgan de ahí! ¡Es que hay agua viva venenosa! Argent Smash. Bájala ya mismo de tu tienda digital y compartila con tus amigos. Siete preguntas que jamás debes hacer si quieres ser camarógrafo en un canal de televisión. Ah, que haga focos. ¿Cómo se hace eso? Ah, bueno. Director. A la chica invitada se le escapó una Lola. ¿Qué hago? ¿Te muestro? ¡Pelotudeces, no! Ah, esto era el Zoom. Entonces no tengo que mover la cámara para adelante y para atrás. ¡Llámate a silencio! Plano corto a la nueva novia del dueño del canal. Ok, ¿cuál es? ¿La baqueteada o la modelito de minishow? Pregúntale, hizo boleta. Perdón, señor director, cuando usted me pide que haga foco, ¿quiere que apunte a la lamparita esa que está allá? ¡Vos, oso, te haces! Perdón, director, cuando me pide un plano corto, ¿tengo que enfocar solo a Noelia Pompa? Nene, sos de caucho. Señor, ¿podría dejar de hablarme un minuto por acá? Tengo la cabeza que me estalla, señor. Mañana no venga, tomate el año. Bien, amigos, seguimos aquí en TV or Not TV. Antes hablábamos con el amigo Carlos Montero sobre sueldos aquí en los canales de Estados Unidos, pero en términos generales. Me gustaría ir a algo más puntual. ¿Cuánto estás cobrando vos? ¿Cuánto te llevas viva en el bolso a fin de mes, en blanco? ¿Cuánto? Me siento muy cómodo con lo que gano. No te vas a hacer millonario. Tiene un sueldo, te permite tener una vida mucho más digna, mucho más cómoda que lo que podría ser en otro país. Bien, perfecto. ¿Y haciendo humor, yo podría cobrar lo mismo que vos que haces periodismo? Tú puedes ganar más que yo puedo ganar más, depende de tus negociaciones, depende de tu experiencia y tu conocimiento, ¿no? Es un tema delicado, pero yo entiendo que tendría que ser, si hacen el mismo puesto y son exactamente iguales, ganar lo mismo. Perfecto, acepto. Si vos me decís que voy a ganar lo mismo, acepto. Gracias por esta oportunidad laboral. Muchachos, me vengo a vivir y a trabajar acá. Está el conchavo ya propuesto por él, al aire, en vivo, no se puede arrepentir. Listo, me motivé. Sigamos adelante con el programa. Escúchame, ¿qué día se cobra y qué obra social? ¿Implantes te cubre? ¿Brilla un quilombo con un premolar? Espacio disponible para vos. Hablemos cara a cara. Una charla relajada. Otra forma de hacer televisión. Hola amigos, bienvenidos a Espacio Disponible, este estado separatista de la TV donde podemos conversar sin que te corran con la presión del minuto al minuto y el rating. Hoy, un invitado especial. Fuerte el aplauso para recibir al periodista y conductor Fabián Doman. Gracias. Fabián. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por acercarte hasta aquí. Sabemos que tuviste un traslado bastante... Muy largo, sí. ...largo para llegar. Caminé 14 metros. Sí, fue complicado conseguirte por tu agenda apretada. Apretadísima. Hiciste una carrera, yo diría, invaluable, una verdadera joya en los últimos años. Una joya. Pero me viene muy bien el comentario, sí. Porque en Joyería Magoya tenemos cotización paralela para tus alhajas y objetos más preciados. Si te paga Magoya, es que todo está joya. Vení a nuestro local en Avenida Corrientes, esquina Banana Pueyrredón. Con Magoya, dignifica el valor de tus joyas. Acá yo le decía a los chicos de producción, invítenlo, porque vas a ver que nos va a sorprender. Tiene muchísimas cosas para contar y no me equivoqué.
conocemos tu presente. ¿Cómo fue tu previa? ¿Cómo es la previa de Doman que lo lleva, lo deposita donde está hoy? Trabajé de todo, desde muy chico, fui lustrabotas, vendí diarios. La previa es fundamental, porque la previa parece que no, pero si esta noche armás una previa, metele power y tomate una fermesa. La primera bebida que mezcla Fernet con cerveza. ¿Para qué beber por separado si te podés detonar mezclando de una? Y para las chicas llegó Fermenta, el auténtico Fernet con menta. Pega más que defensor del ascenso. Y si querés pegártela en la pera de una, tomate una Fernebra. ¿Qué es Fernet con ginebra? Sí, ponete de la cabeza. Tomate una fermesa. Estamos aprendiendo, escuchando. Hay un antes y un después en la historia de este programa con la presencia hoy de nuestro invitado. Sos un tipo de barrio. Nos contabas recién lo de lustrabotas. Vemos en vos un tipo de barrio, un tipo que tiene llegada a la gente. Sí, yo arranqué así cuando los chicos jugábamos en la calle, ¿te acordás? En el barrio. En el barrio jugamos. Ya que hablamos de barrio, Doman, ¿sabías que en la municipalidad de General Iripino han comprado para custodiar las calles casi 50 patrulleros? Dimos un paso. Ahora faltan policías propios para manejarlos y una estación de servicio para cargarle nafta, que le vamos a pedir el dato a Doman. Pero ¿quién nos va a quitar la alegría de este primer logro? Todo gracias a la supervisión de nuestro intendente, que monitorea cada decisión junto a su familia desde Miami. Municipalidad de General Iripino. Hecho con H. Bien, me están llegando mensajes, con H, mensajes de todos lados. Mensajes de redes sociales. De muchísimos Twitter. Mensajes, sí. Porque estamos en vivo, de gente de todo el país. Que preguntan. Que te quedes un rato más. Que dicen que es muy interesante la charla, que le gustaría. Yo no sé si te jode las respuestas largas que doy. ¿Yo sabes qué siento? Sí. Porque muchos de los mensajes, me dicen en producción, son mujeres. Son mujeres. Muchas mujeres. ¿Hay un Doman sex symbol últimamente? Es una involuntaria definición que me han puesto, que la llevo como puedo. Arrancaron todo por los chupines. El tema del chupín. Chupines rojos. Entonces el chupín empezó, las atrae. El chupín las pone mimosas. Mirá, entonces ahí arrancó todo. Es como una especie de comedia, un teatro de revista. El chupín las pone mimosas. El chupín las pone mimosas, claro. Hay gente que me ha pedido el nombre para hacer teatro. Y si vos querés atraer a tu pareja como hace Doman con sus chupines mimosos, probá el primer té afrodisíaco, porque otra no hay. Elegí Garchamay. Y Garchamay es la bebida pensada para atraer a tu pareja con una fórmula milenaria en sus tres sabores. Tilo para el telo, manzanilla hasta la coronilla y el infalible té de frutos rojos. Esta noche seguro mojo. Probá Garchamay, porque no hay nada mejor que poner y sacar el saquito de la taza. La verdad, me voy lleno de información, lleno de anécdotas, lleno de contenido. Lo que hacemos habitualmente es darle el último minuto, si querés redondear algunos de los conceptos que por sí. Ahí abrimos muchas windows y sí. Hubo un poco. Te quedaron muchas repreguntas. Me quedaron muchas repreguntas, pero claro, me gustaría que hiciste este último minuto. Me parece que lo más valorable de este espacio es justamente ese, el espacio que uno tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Urgente. Es muy respetado. Urgente. No te cortan. Urgente. No, urgente, un corte. No, mandaron placa. ¿De qué es? ¿Una RNS? Ah, no, nació un koala, mira, nació un koala en Luján. Ah. Mi hija es fanática. ¿Sabes qué? Sí. Le voy a avisar que ponga la tele y que hay un koala. ¿Me quedo acá? Sí, gracias, Fabián. ¿Puedo mirar el celular mientras? Sí, tranquilo. Sí, por ahí vuelvo en un rato. Chao, gracias. Conseguime el teléfono a línea que llamo a mi hija. Es fanática de los koalas. Bienvenidos al segmento deportivo. Mi nombre es Evaristo Hurtado y le damos la bienvenida al doctor Carlos Salvador Bilardo. Hola, doctor. Quería que comience contándonos esa simpática historia de cuando usted conoció al mono Navarro Montoya. Ah, sí. Pasé, estaba el mono en el avión y empezó en el avión a. Se habrá enojado, empezó a gritar, a gritar, a gritar. Vino la zapata, me vio y dice, ¿qué le pasa, Bilardo? Digo, no, nada, nada. Dice, ¿pero qué es lo que pasa? Nada, nada, quédese tranquila. Y el mono, nada. Después, cuando se ve, fue, le saqué la cabecita y ya se calmó. Ahí se calmó. La cabecita del bolso, ¿no? ¿Es verdad que luego el mono vivió con ustedes? Sí, lo tuve casi 2 años. Y no, estaba ahí, el mono se enojaba, era celoso. Que venía una persona extraña, tocaba a mi señora y lo mataba. Tuve que hacer una jaula, ¿no? La jaula, no entendí bien. ¿Es para el mono o para su esposa? Depende eso, depende. Es verdad, Bilardo, que usted inventó todo. Inventó todo, hace unos años. Ya no hay nada nuevo en el fútbol actual. ¿Ha encontrado algo en el último mundial? No hay. Yo estoy en la FIFA, ¿no? Y no hay nada nuevo. Está el 3 defensores, 5 mediocampistas, 2 puntas. Y ustedes lo ven.
y ya que inventó todo, usted también, ¿inventó el fútbol femenino? Lo hablé esto con el doctor Avelanche. Dice, Carlos, hay que darle manija al fútbol femenino. Dice, por televisión estamos vendiendo nada más que productos masculinos y no podemos meter a la mujer. Vamos a darle manija al fútbol femenino para que la mujer vea fútbol por televisión también. Así podemos vender productos femeninos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿En qué consiste el entrenamiento de un plantel de fútbol femenino? No, tienen que hablar. Hay que entrenar hablando. Hablando, 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 hablando. ¿Y ellas les entienden cuando usted les habla? Yo con las mujeres siempre hablé, de los jugadores, ¿eh? A veces con la familia y a veces sola. A sola hablé muchas veces, en dos casos porque eran dos chicas que no podían quedar embarazadas y quedaron embarazadas. O sea que usted hablaba a solas con esposas de unos jugadores y ellas quedaban embarazadas. ¿Cómo era ese método? A mí me enseñaron esto en medicina, ¿no? A la mañana nosotros teníamos que dar examen. Y un día me dijo el doctor Leal, que dijo... Está pasando un micro, parece. Sí, sí. No escuchamos bien el método, pero nos lo imaginamos porque es un método milenario. ¿Y qué hacían esas esposas cuando usted aplicaba el método? Se quedaban. ¿Alguna vez algún jugador, discúlpeme que le pregunte esto, le pidió que aplicara el método con él? No, 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 a mí nunca ningún jugador me pidió algo, porque si me lo pide, lo hago al revés. Dígame una cosa, sinceramente, doctor, ¿dónde aprendió el método? Lo aprendí en Colombia. Perfecto, gracias, me alegró el día. Colombia, chévere, gracias. Hasta la próxima. Somos pioneros, somos fundadores. Allá lo hacemos todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche. Yo ya ni me acuerdo. Seguimos, amigos, aquí en TV or Not TV, hoy junto a Carlos Montero. Carlos, una pregunta que realmente me desvela. ¿Cómo son los horarios de laburo acá? A horarios la gente los pueden ver muy malos, porque a mí me toca hacer estos 18 años, estuve haciendo el turno de la mañana. No, en la mañana no. Y el turno de la mañana es un turno muy sacrificado, es un turno que tenés que levantar en el medio de la madrugada. Tenés que levantarte, algunos se levantan a las 2, otros a las 3, otros 3 y media de la mañana. Y eso indudablemente cuesta. A mí ya de la mañana, bájame. Yo aproveché este turno, era el entrenador de fútbol, iba a las reuniones de padres con los profesores. Tenés que entrar a las 2 o, por ejemplo, en vez de irte a las 10 o 11, tenés que seguir hasta las 3 de la tarde o sales a hacer una cobertura y tenés que trabajar todo el día. Pero en teoría, en una jornada normal son 8 horas. 8 horas, bastante, pero se corta en el medio, ¿eh? Hay 2 horas de almuerzo, una siesta, viste que en Rosario no se para. Bueno. Julio, persona dedicada al arte, una persona que todo lo que toca lo profundiza, le da un valor especial, un valor que tiene que ver con el trabajo. Sí. Así es, déjame presentarme primero, me llamo Julio Emilio Reni, fanático de las películas Los Bañeros Más Locos del Mundo, y mi arte es hacer los personajes de la película en miga de pan, coloreados a mano, y por supuesto ponerle un valor a lo que hago es fundamental, le pongo un valor a todo lo que hago. El de Berugo con prismático, por ejemplo, estoy pidiendo 250. Emilio Dice con salvavidas, 500. Y Gino Reni haciendo de mozo, fíjate, con todos sus productos en la bandeja, casi 700. Además tengo 2 lobos marinos, fíjate, ¿eh? Y una cría de lobo marino. Lo que yo quiero es formar parte de este proyecto, de esta familia, de este producto que dirigió Carlos Galetini, el mejor director de cine para mí del mundo. Esta película la filmaba George Lucas o Steven Spielberg y era una película medio pelo, de relleno. En cambio, con Galetini le puse un plus. Están pudiendo hacer películas los directores nuevos, los directores que todavía no han hecho películas. Estoy tan enamorado del producto que voy a dirigir el guión de la película, pero en vivo, en teatro, en la temporada marplatense. Actores que vos dirigís y la obra está escrita también por vos. La obra es la original. La cooperativa es porque los actores de noche actúan y a la tarde venden los muñequitos de miga, coloreados en la playa, en los colectivos. Imagínate el impacto visual, te aparece un Gino Reni y te vende su propio muñequito de pan. ¡Pum! Allá arriba. Es importante conocer todas las actividades para un actor, ¿no? Sí, aparte, ¿quién vive con un solo laburo hoy en día? Hay que rebuscársela, ¿eh? Yo lo que busco igual es que la gente conozca a los personajes, vea los muñequitos de pan y se enamore. Se centra en el tema de la mirada
de otro, donde uno puede quizás a veces trabajar hasta para la mirada de alguien que está afuera, ¿no? Sí, es lo que acabo de decir, María, exactamente lo que acabo de decir yo. Así es. Gracias, Julio. No, gracias a vos, gracias por la invitación. Y me voy con un chiste que a mí me marcó, de Berugo Carámbula, cuando viene la policía de casinos y le dice, señores, nosotros somos dos vigilantes. Sí, le dice Berugo, y nosotros somos cuatro medialunas. Es muy bueno. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa. Le quiero agradecer a Carlos Montero por su tiempo, por haber cedido este espacio. Y si puedo abusar de su amabilidad, pedirle un consejo final para esta carrera que se está iniciando aquí, mía, en los Estados Unidos. Yo lo que le diría, que primero, que hoy en día es muy importante que tenga un título universitario, que estudie comunicación social, que estudie periodismo, que lea muchísimo, que se informe muchísimo, hacer prácticas en algún medio. Después, golpear puertas y no desanimarte, y te vas a meter en un mundo que te va a fascinar, porque este mundo es realmente el periodismo espectacular. Yo estoy fascinado, eso dalo por descontado. Yo estoy muy, muy, pero muy motivado. ¿Y vos crees que el rostro importa? Porque yo tengo un rostro como un poquito cascoteado. La imagen es muy importante para hacer. Nene, somos todos muy distintos. Sí. Lo que tengo miedo, ¿sabes qué? Es el acento. Yo soy rosarino. ¿Vos crees que jode mi acento rosarino? El tema de las heces. Te obligan a tener un acento neutro. No sé si neutro, pero distinto, un acento raro. Yo raro doy seguro acá. Seguro que va a estar raro, eso seguro. Y tener suerte, que te acepten y que les gustes a la gerencia. Bien, bueno, muchas gracias. Te voy a empezar a seguir en redes sociales. ¿Me seguís? Voy a ser tuyo después porque me tenés que dar tu nombre si te sigo también, porque te digo, me importa mucho seguir periodistas. No soy periodista, pero seguime igual, por favor. Amigos, nos reencontramos en la próxima emisión de TV or Not TV, un reciclo de televisión. Chau, hasta la próxima. Nos sacamos una selfie, Carlos, y la subo en mi currículum. Como amigo tuyo, eso me manda para arriba, ¿eh? Dale, préstame tu teléfono, porque no tengo crédito. Se puso a gritar cuando había 4 años. Temblaba como una nena del liceo que va de puta. Ah, no, bueno. Oiga, Alberto, lo veo como desesperado. Me parece que a usted le gustan mucho las mujeres con mucho pecho. No, más de dos, no. Señor Álvarez, llamaron de una productora de cine para usted. Quieren que aporte nuevas ideas para una película del estilo de En busca de la ciudad perdida. En busca de la ciudad perdida, la película esa que le comenté. Claro, vamos a ver como una cosa coturba. Oiga, estoy hablando de la película de la ciudad perdida, En busca de la ciudad perdida, esa película de Richard Chamberlain, de aventura. Ah, Chamberlain. Claro. El macho ese. La continuación, sí, un título parecido a ese, por lo menos. Y yo creo que ya lo tengo. ¿Sí? La busca que se perdió en la ciudad. Ha 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 ha!